Buenas tardes, queridos estudiantes. Como les expliqué en el mensaje de correo que les envié recientemente, mañana, martes, va a haber una movilización universitaria en defensa del presupuesto, probablemente del semestre pasado. Ustedes sepan que hay un conflicto entre el gobierno y las universidades por la asignación presupuestaria. Las universidades piden que se cumplan, bueno, varias medidas. El 78 constitucional, que implica entregar el 8% del PIB a la educación pública, y en todos los alcances los artículos 84 y 85, que obligan a un FES creciente y además quinquenal. Ha sido una situación muy dura para las universidades. Nosotros, como gente que estudia y trabaja en sedes regionales, que normalmente son las más afectadas cuando hay recortes presupuestarios, deberíamos participar activamente de estas luchas. Yo voy a participar, por lo tanto, no podré dar presencialmente la clase. No obstante, voy a dejar grabado este video para que ustedes lo hagan. Y además tienen una tarea que tienen que realizar. La tarea que tienen que realizar está embebida en mediación virtual. Aquí la van a ver. Bueno, aquí está el mensaje que les envié, la circular de rectoría. Y hay una discusión, un foro que vamos a hacer sobre derechos humanos. Es un ejercicio mental que ustedes tienen que responder, que es la siguiente. Existen tres personajes. Cyborg, que es el superhéroe de DC Comics, que probablemente ustedes conocen. Drácula, el vampiro, que es parte de la novela de Bram Stoker. Y un zombie, por ejemplo, los zombies que aparecen en The Walking Dead, la serie de televisión. Lo que tienen que discutir y escribir en el foro es cuál de esos tres tendría derechos humanos y por qué. Justifica la respuesta y además le contestan a sus compañeros y compañeras. Ese es el ejercicio que tienen que hacer después de que escuchen este video. Antes de empezar, yo quería señalar algunas cosas que me quedaron pendientes de la clase anterior. Uno, porque estamos en estudios generales, esto es muy importante, porque es un curso de humanidades. ¿Y qué significa estar en la universidad, verdad? La que se considera la primera universidad es del año 1088. Es una experiencia relativamente reciente en la historia de la humanidad, es decir, la humanidad tendrá 1000 años a lo sumo de tener universidades, y los seres humanos tenemos por lo menos 8000 años de vida civilizada, ¿verdad? Desde que empezó la civilización y el Estado. Entonces, la mayor parte de nuestra vida humana no han habido. Universidades se generalizan en el siglo XV de nuestra era y hay que pensar en el concepto de universidad. Universidad viene de la palabra latina universitatis, universitas, que significa la universalidad, la totalidad. La universalidad, la totalidad. Entonces, ¿qué cosas se oponen a la universalidad y a la totalidad? Lo que es opuesto a la universalidad son varias cosas. Por ejemplo, la nada es opuesto a la universalidad. Es decir, allí donde nada existe no puede haber universidades. Pero también se opone a dos conceptos que son muy importantes, lo singular y lo particular, ¿verdad? Lo singular es lo uno, lo único, lo que no se repite, ¿verdad? Y en el lenguaje filosófico, lo singular siempre ha sido el sinónimo de Dios, ¿verdad? Lo que es singular, lo que es lo uno, es Dios, ¿verdad? Y eso es materia de la teología, de la teología. Lo particular normalmente está asociado al interés, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros siempre hablamos de intereses particulares. Entonces, la idea de la universidad es buscar aquello que es universal, no aquello que es singular, de la cual solo podemos tener conocimiento a través de la fe.
y aquello que es particular, que sobre todo se gobierna mediante el interés. ¿Y qué cosas son aquellas cosas que son universales? Son universales la verdad, que es universal, como las verdades matemáticas, ¿verdad? Es decir, la suma de los cuadrados de los dos catetos es igual que el cuadrado de la hipotenusa, y eso es verdad, no importa en qué sociedad se ha dicho, es indiferente cómo es mi comunidad, qué carácter comunitario tiene, cuál es mi historia, qué tipo de estado tengo, qué tipo de gobierno tengo, cuál idioma hablo, digamos, eso es una verdad universal. Y en general, las verdades tienen este efecto de universalidad. Lo bueno, el bien, es decir, la idea de que puedo actuar de tal forma que mis acciones. Hola, creo que tuve un problema aquí con el audio, pero bueno, retomo. Lo universal tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la verdad. El bien, que tiene que ver con pensar nuestras acciones de tal forma en que deseemos que esa forma de actuar sea universalizable. Eso es el bien. ¿Cómo podemos saber que una acción nuestra es buena? Buena en sí misma, no buena en el sentido de buena que le place a Dios, lo cual solo lo podemos saber a través del libro o de la gracia divina, o bueno en el sentido de que me conviene a mí, ¿verdad? Pero algo que me conviene a mí no, lo tiene, no tiene por qué convenirle a las demás personas. Entonces, ¿cómo podemos saber que algo es bueno sin contaminarlo con el problema del interés? En ese sentido, el bien, por ejemplo, para Kant, significa la certeza de que yo desearía que mi acción sea universalizable. Es decir, que cualquier persona, independientemente que sea, actuaría de la misma forma que yo actúo en ese momento. Y así puedo saber que mi acción es buena. Y una acción buena es universal, es ejemplar. Tiene que ser siempre válida universalmente, no puede ser sometida a casuística, ¿verdad? Y luego la belleza, ¿verdad? Que es lo que asombra sin concepto, dice Kant, pero que tiene un valor universal, que tiene que ver con lo sublime, ¿verdad? Con la experiencia de estar en presencia de lo bello. Por eso el himno de la universidad, ¿verdad? Dice que solo encontramos consuelo en la ciencia, las letras y el bien, dice uno de de los versos del himno de la universidad, tiene que ver con eso. La universidad es la búsqueda de los valores universales, la verdad, el bien, la belleza. También quiere decir universitas, también quiere decir comunidad de seres humanos, producción de seres humanos. Pero no es una agrupación de seres humanos de cualquier forma, no están agrupados de cualquier forma quienes están en la universidad. Es decir, no es una manada de animales, es un agrupamiento, ¿verdad? Y nosotros también en el inicio de la condición humana, en el inicio del género humano, estuvimos agrupados en forma de manadas, es una forma de agrupamiento, pero la universidad no está agrupada por manadas. Tampoco es un conjunto matemático, tampoco es un diagrama de Venn, que es una forma en la cual uno puede agrupar las cosas. No está agrupado como se agrupan los palillos chinos, ¿verdad? Como el juego de palillos chinos, que usted tira al aire y caen de manera azarosa los palillos. Y tampoco están agrupados como están agrupados los dioses. Tampoco estamos hablando de la agrupación de los dioses del Olimpo, ¿verdad? No es la reunión de los dioses, no es la corte de los dioses lo que se da en la universidad, sino que es una comunidad de gente, de personas, cuya búsqueda es la totalidad, no lo particular, no lo singular, sino la totalidad. Es decir, la virtud ta tal que hace que un hombre, que un ser humano, pueda desarrollar la virtud que lleva inscrita dentro de sí. ¿Verdad? Esta es la idea. La idea de ciudad, ¿verdad? Nosotros vivimos una ciudad universitaria.
¿verdad? Y esa ciudad universitaria lo que implica es que la forma en la que está organizada la universidad debe facilitar que la virtud que está inscrita en cada uno de nosotros florezca. Esa es la idea que tiene la universidad. Ahora, vamos a hablar de derechos humanos. De derechos humanos. Aquí tenemos un pequeño esquemita donde podemos hablar de derechos, ¿verdad? Es una hojita muy sencilla que se les voy a dejar embebida en mediación virtual. También se los voy a repartir físicamente la próxima vez que nos veamos en métodos. Y lo primero, antes de hablar de seres humanos, porque vamos a hablar de los derechos humanos, pero antes de hablar de los humanos, hablamos de los derechos. ¿Qué son los derechos, verdad? La filosofía moral de Kant proporciona una base deontológica para los derechos humanos, un principio conocido como la fórmula de la humanidad. Entonces vamos a hablar qué es lo que Kant quiere decir como la fórmula de la humanidad, ¿verdad? La fórmula de la humanidad es lo que Kant llama el imperativo categórico, ¿verdad? El imperativo categórico de Kant implica que no deberíamos utilizar a los demás como medios para nuestros propios fines, sino tratarlos como fines en sí mismos. Esto básicamente significa que no se debería utilizar o coaccionar a los demás o engañarlos para que hagan algo e impedir que sigan sus propios objetivos legítimos en la vida. Este concepto es muy importante, el concepto de imperativo categórico en Kant, es decir, tratar a las demás personas como fines y no como medios, ¿verdad? Es decir, las personas son aquello que no puede ser tratado como cosa. Las cosas sí pueden ser tratados como medios para fines, ¿verdad? Es decir, yo puedo usar un martillo para construir una silla, puedo utilizar un asadón para hacer la agricultura, puedo usar un vaso para tomar cerveza, pero no puedo utilizar a otra persona como un medio para un fin, ¿verdad? Y este es el concepto de imperativo categórico en Kant. Pero entonces discutamos un poco más esto de medios y fines, ¿verdad? Por ejemplo, en esta hojita que muy sencilla, que está en este libro, Filosofía en Segundos, que es un libro propedéutico para entender algunos de los conceptos más básicos de la filosofía, nos pone un ejemplo de esta relación entre medios y fines. Si le vendo a alguien un cuadro que está falsificado, le privo de su derecho de ser tratado con honestidad y a saber la verdad. Ese alguien tiene el deseo legítimo de ser dueño de un objeto bello y auténtico y le he vendido un cuadro falso solo para ganar dinero. De modo que lo estoy utilizando, su honestidad y su carácter confiado, como un medio para mis propios fines, el dinero, ¿verdad? Entonces, aquí estaríamos en presencia de una acción contraria a derecho, ¿verdad? Porque estoy privando a esa persona del derecho a poder disfrutar de un objeto bello, ¿verdad? Con tal de satisfacer mi fin, que en este caso es el dinero. Y aquí viene un concepto que vamos a hablar más en detalle, pero que está íntimamente ligado a la teoría de los derechos humanos. Digamos, hay un acuerdo que la teoría de los derechos humanos contemporáneos, tal como nosotros lo conocemos, tiene su origen en algo que los filósofos le llamamos el derecho natural, el jus naturalis. Hay toda una serie de filósofos, digamos, hay una polémica que tiene larga, larga data, que tiene que ver con si el derecho es una cosa que es esencial a los seres humanos, es decir, si los seres humanos tenemos derechos por el simple hecho de ser seres humanos, es decir, que existen unos derechos naturales, que es la idea
que defendieron los estoicos desde muy temprano, que es una tradición filosófica, una escuela menor, que defendió la idea de que existe un derecho de gentes. Es decir, es un derecho. Los estoicos eran una corriente filosófica que floreció durante el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía como característica que era un gran imperio y que conquistaba varios pueblos, los romanizaba, digamos, a la fuerza. Pero entonces había un debate sobre si el derecho era un derecho, era el derecho del Imperio Romano, o si era el derecho de las comunidades conquistadas, o cuál era el derecho que tenía que privar. Los estoicos se inclinaban por un derecho de gentes que quería decir una serie de derechos que deberían tener todas las personas, independientemente de su nacionalidad y de su lugar social, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la hospitalidad, ¿verdad? Es decir, el derecho a ser recibido y el derecho a que se le dé posada a aquellos que están hambrientos y que están caminando un largo trecho, ¿verdad? El derecho a recibir posada, el derecho a la hospitalidad, es un concepto muy lindo. Y en ese sentido, inclusive los estoicos, que es una filosofía antigua, parecen estar muy por delante, inclusive de nuestra concepción de lo que el derecho es, ¿verdad? Pero ellos tenían esta idea del derecho de gentes, que luego se fue transformando cada vez más en la idea del derecho natural, ¿verdad? Hay una línea, hay un vínculo entre las teorías del derecho natural y las teorías de los derechos humanos, ¿verdad? Mientras que el pensamiento de Kant podría servir para argumentar que los derechos humanos van ligados a la posesión de la razón de una persona, otros filósofos han intentado basarlos en la idea del contrato social. Hobbes y Locke creían que los ciudadanos poseían derechos naturales, de la propiedad, la seguridad, la libertad, que a cambio de obediencia el Estado está moralmente obligado a hacerlos cumplir. Es un debate largo sobre de dónde vienen los derechos, ¿verdad? Vamos a ver que una forma, en Kant, pero también en Platón y en Aristóteles, hay una idea de que para que haya derecho, el derecho tiene que estar ligado a que una persona sea racional, a una persona. Solo las personas tienen derechos. Si no se es persona, no hay derecho, ¿verdad? Obviamente aquí, que tiene que ver con el ejercicio que ustedes tienen que intentar hacer, es determinar cuándo uno sabe que está en presencia de una persona, qué es lo que hace que una persona sea una persona. La idea del contrato social es una idea que es muy importante en la historia de la filosofía. Autores como Hobbes, como Locke, como Rousseau han defendido la idea del contrato social, ¿verdad? Si alguno de ustedes estudia derecho, tiene amigos que estudian derecho, es muy normal que los abogados hablen de la constitución como nuestro contrato social, ¿verdad? Y la idea que señalan estos autores es que los seres humanos tenemos unos derechos que son inalienables, el derecho a la propiedad, a la seguridad, a la libertad, ¿verdad? Pero que en estado de naturaleza, es decir, antes de la existencia del Estado, era imposible garantizarlos, ¿verdad? Hobbes habla de que en el estado de naturaleza se vive en un estado de guerra de todos contra todos, ¿verdad? Un estado donde el hombre es el lobo del hombre, dice Hobbes, ¿verdad? Y por lo tanto, los seres humanos lo que hacemos es que alienamos nuestra libertad en el Estado, es decir, entregamos un pedazo de la libertad primigenia que tuvimos como Estado, como hombres preestatales, ¿verdad? Como seres humanos preestatales, para alienarla en el Estado, para concederle al Estado la posibilidad de que sea una fuerza que garantice que se cumplan los principios
de propiedad, seguridad y libertad, ¿verdad? Es decir, alienamos nuestra libertad en el Estado para que el Estado sea garante de los derechos humanos, ¿verdad? El utilitarismo es la corriente rival de Kant, ¿verdad? Y el utilitarismo parece suponer el problema de la, de, parece suponer un problema para la noción de los derechos, ¿verdad? Bentham, que es un referente del utilitarismo, refutó la idea de los derechos naturales con el argumento que los derechos solo pueden garantizarse a través de una convención legal. Incluso este está sujeto a cálculos utilitarios. En el escenario de la bomba de relojería, un experimento mental moderno, la tortura del sospechoso de un atentado terrorista inminente puede infringir el derecho humano que prohíbe el castigo cruel e inusual. Pero, ¿qué pesa más que esto? ¿Qué más pesa esto que las vidas que hay en juego? Bentham diría, por lo tanto. Pues. Entonces, el utilitarismo es una tradición de la filosofía que sostiene que no hay derecho natural, sino que lo que hay son convenciones, es decir, los derechos son los que convencionalmente hemos acordado. Inclusive esos derechos que convencionalmente hemos acordado siempre están sujetos a cálculo utilitario, es decir, dependiendo de la utilidad de un cálculo utilitario que se hace, podríamos inclusive prescindir o considerar una acción buena, prescindir de un determinado derecho, ¿verdad? Esta es la primera parte de la clase que tenía que ver con la palabra derecho. Más complejo ahora es discutir sobre los seres humanos, ¿qué son los seres humanos? ¿Verdad? Los griegos tenían una forma muy interesante de plantearse el problema porque, en su concepto, entonces, una de las cosas que se nota, muy rápidamente, es que, por ejemplo, los seres humanos tenemos muchas cosas en común con los animales y con las plantas, ¿verdad? Por ejemplo, como señala Michel Onfray en el libro Antimanual de Filosofía que ustedes tienen, Mediación Virtual, hay muchas cosas en común que tiene un mono y un profesor de filosofía, por ejemplo. Los monos y los profesores de filosofía nacen, crecen, mueren, ¿verdad? Tienen que comer, tienen que guarecerse del frío, tienen que dormir, ¿verdad? Tienen que defecar y orinar, ¿verdad? Es decir, todas esas cosas nos conectan con los animales, todo eso lo tenemos en común con los animales. Pero entonces, la pregunta que hace Michel Onfray es, ¿por qué el mono no es profesor de filosofía? ¿Verdad? ¿Qué le falta al mono para ser profesor de filosofía? Y los griegos reflexionaron mucho sobre eso durante mucho tiempo. En español se pierde un poco la idea porque nosotros le decimos vida a la vida social y política. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, no tengo vida, tengo demasiadas cosas que hacer en la universidad, se están refiriendo a la vida social y política, ¿verdad? Cuando hablamos de la carrera de biología, que se puede estudiar en la universidad y que ustedes probablemente estudiaron en el cole, los cursos de biología, esta biología, cuando estudiamos biología, quiere decir la vida natural, ¿verdad? Animal. Y nosotros a todos le decimos vida, por igual. La vida natural y a la vida social. Los griegos distinguían en dos conceptos para hablar de vida, ¿verdad? Ellos le dicen zoe, vida, a la vida animal, a lo que está vivo, igual que los animales y las plantas.
eso es Zoe, ¿verdad? Pero le dicen Bios a la vida políticamente cualificada. Y le dicen Bios a la vida en sociedad. Bios teoréticos, dice Aristóteles, ¿verdad? Y esto es muy importante porque en la idea, o hay una idea muy importante en el mundo clásico griego, que es la idea de, hay un concepto, perdón, creo que hubo otro problema aquí con la grabación. El concepto central, uno de los conceptos centrales del mundo griego, el concepto de hibris, que ellos no los intentan explicar en sus obras de arte, ¿verdad? En la Odisea, en los mitos, aparece la idea de la hibris, que quiere decir el exceso, la desmesura, el orgullo vano, ¿verdad? Y en todas las historias, esto es muy diferente, por ejemplo, que la religión judeocristiana, por ejemplo, quienes han leído en el Antiguo Testamento, el libro de Job, hay un momento en el que Dios, el diablo, le hacen como una mal pasada a Job para ver si tiene fe o no, ¿verdad? Luego la historia va para otro lado y tiene otro sentido, pero digamos, esta idea de que arbitrariamente los dioses se pongan a castigar a los seres humanos es una idea que está muy lejos de la religiosidad griega, porque para ellos, cuando hay muchas historias donde los dioses castigan a los seres humanos, pero los castigan por hibris, los castigan por desmesura. Por ejemplo, a Odiseo se le castiga y se le pierde durante 20 años cuando va regresando de ganar la guerra, ¿verdad? A Ícaro, por ejemplo, los dioses lo castigan quemándole las alas y despeñándose, ¿verdad? Cuando intenta volar hacia el sol. ¿Qué me hace falta? Bueno, Odiseo. Prometeo. Prometeo también lo castigan por hibris, ¿verdad? Por robarse el fuego de los dioses y dárselo a los seres humanos. Entonces, la hibris consiste en el exceso. ¿Y qué es el exceso? Para los griegos, el exceso tiene que ver con un comportamiento humano que intenta ser como los dioses, olvidándose que los seres humanos no son dioses, o que intenta ser como animales, olvidando que los seres humanos no son bestias, son seres racionales, son seres que tienen bios, ¿verdad? Que tienen una vida políticamente cualificada, que tienen razón, que tienen logos, ¿verdad? Los seres humanos somos animales con logos, ¿verdad? Con pensamiento, con lenguaje, con ideas, con razonamientos. Esta es la idea, ¿verdad? Y Carol, los dioses lo castigan justamente por eso, porque quiere volar hacia el sol, como, y el sol es el lugar donde están los dioses, y los seres humanos no pueden llegar hasta ahí, ¿verdad? Pero también se castiga, por ejemplo, a los marineros de Odiseo, transformándolos en chanchos, que es una cosa que hace Circe. Porque olvidan que los seres humanos no nos podemos comportar como chanchos, ¿verdad? No podemos comernos todas las cosas de quien nos está ofreciendo su casa, quien está ofreciendo hospitalidad, no le podemos destruir su hogar, ni acabarnos sus reservas, ¿verdad? Es decir, hay que actuar como seres humanos, no como bestias, no como chanchos de monte. Entonces, justamente
Esta discusión aparece desde muy temprano, que es qué es lo que nos hace diferentes a los seres humanos. Platón y Aristóteles decían que lo que nos hace diferentes es una palabra que luego va a tener, ustedes conocen, pero que tiene un significado muy preciso en el mundo griego, que es la palabra alma, psyche. Es el soplo de la vida, es el alma. Los seres humanos tenemos alma y eso es lo que nos hace seres racionales. El alma es el soplo de vida, es lo que nos da vida, y por ello nos hace partícipes del mundo natural, ¿verdad? Es decir, el alma es el soplo de vida y con eso nos conecta con el mundo natural, pero también el alma es lo que nos permite estar por encima y diferenciado de la vida natural, ¿verdad? El alma tiene esta esencia de la doble naturaleza de los seres humanos, una doble naturaleza que siempre maravilló a los griegos y nos debería seguir maravillando a nosotros, es decir, esta doble cualidad de ser seres vivos, pero ser seres vivos políticamente cualificados, seres vivos que tienen una racionalidad, que tienen un lenguaje, que tienen una filosofía, que tienen una historia, que han desarrollado las humanidades, que han desarrollado la cultura, ¿verdad? Y tiene justamente esta doble naturaleza. Es el alma, dicen Platón y Aristóteles, lo que diferencia a los seres humanos, como en tanto que seres humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos justamente está redactada, como ustedes leyeron, en París, en 1948, inmediatamente después, 3 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Estamos justamente a mediados del siglo XX. Ustedes están viviendo o van a vivir el primer cuarto del siglo XXI. Creo que el siglo XX y el siglo XXI son bastante diferentes, aunque hay continuidades. Por ejemplo, los dos siglos son siglos organizados de manera capitalista, ¿verdad? Pero si uno sigue, por ejemplo, las ideas de Jürgen Habermas y de Alain Badiou, son un filósofo alemán, un filósofo francés. El siglo XX es el siglo de la guerra y de la revolución. Está marcado en su inicio por el inicio de una revolución particularmente importante en la historia de la humanidad, que es la Revolución Rusa. Y luego está marcado por las dos grandes guerras, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y toda la segunda parte del siglo está marcada por la idea de no repetir una gran guerra mundial, ¿verdad? Es decir, es esta frase famosa de Einstein después de que vio cómo los norteamericanos habían utilizado la bomba nuclear, ¿verdad? Al final la guerra, al finalizar la Segunda Guerra Mundial es presentada como una guerra heroica, digamos, de las democracias, ni siquiera las democracias del campo progresista contra los nazis, ¿verdad? Es decir, una alianza de la Inglaterra de Churchill, los Estados Unidos de Franklin Roosevelt, la URSS de Stalin en contra de la Alemania del Eje, de la Alemania nazi y de la Italia fascista y del mikado japonés, pero hay algo de eso, efectivamente fue una guerra contra el fascismo y la derrota del fascismo es considerada, digamos, un momento estelar de la humanidad, ¿verdad? Es decir, la batalla de Stalingrado, la liberación de Berlín. Hay una película que yo les recomiendo mucho que la vean si tienen chance, se llama The Downfall, la caída, que es sobre los últimos días de Hitler, ¿verdad? Pero también la guerra termina con un acto brutal que es
el uso de bombas nucleares en sobrepoblación civil, ¿verdad? Que es que de hecho el 6 y el 9 de agosto se conmemora el uso de las bombas nucleares contra población civil en un acto claramente de genocidio, ¿verdad? Los Estados Unidos son el único país del mundo que ha utilizado energía bombas nucleares contra poblaciones civiles. No hay ningún otro país del mundo que haya utilizado energía nuclear, bombas nucleares, para contra otra población, contra población civil. Además, la inmensa mayoría de muertos en Hiroshima y en Nagasaki son civiles, no son combatientes. Y eso produce la rendición del Mikado japonés el 9 de agosto de 1945. Es una historia fascinante la forma en la que se construyó la bomba, quién la construyó. Todo esto es parte de un momento de la historia humana que hay que estudiar con detenimiento. Pero digamos, la guerra estuvo marcada por eso, ¿verdad? Es decir, el siglo XX estuvo marcado por la brutalidad que tuvieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si les gustan las pelis, también hay una peli que se llama Sin Novedad en el Frente. Tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, no con la Segunda, sino con la Primera Guerra Mundial. Y toda la segunda parte del siglo XX está marcada por el temor de los seres humanos a que se repita la guerra. Einstein dijo, después de que los estadounidenses usaron la bomba contra los japoneses, que él no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, tenía idea cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Sí estaba seguro que la Cuarta Guerra, si había Tercera Guerra Mundial, la Cuarta Guerra Mundial iba a ser combatida con palos y piedras, ¿verdad? Es decir, que el uso de armas como la bomba nuclear iban a hacer involucionar a los seres humanos a condiciones precivilizatorias, ¿verdad? Que iban a destruir la civilización tal como la habíamos conocido hasta ahora, ¿verdad? El siglo XX es el siglo de las guerras y las revoluciones, es el siglo de los grandes proyectos, ¿verdad? Es el siglo de las grandes transformaciones, sobre todo un proyecto que fue particularmente fascinante para millones de seres humanos, que fue la idea de construir el socialismo, ¿verdad? Que es una idea que inspiró a la Unión Soviética, a China, al Bloque del Este. Y hubo varios intentos en América Latina, pero en general, no solo por la idea del socialismo, sino también en las artes, en las ciencias, había un espíritu de época que planteaba la necesidad de construir un hombre nuevo, un ser humano nuevo, ¿verdad? Es decir, que todo lo que la humanidad hasta el momento había sido, había que dejarlo atrás, todo lo que las artes habían sido hasta ahora, había que dejarlo atrás y construir algo totalmente nuevo, ya emancipado de las viejas costumbres, de las viejas formas, digamos, del conservadurismo del pasado, ¿verdad? Es un siglo muy anclado en su energía y en su brutalidad con la idea de hacer nacer lo nuevo, ¿verdad? Hacer crecer lo nuevo. Es el siglo de la explosión demográfica, ¿verdad? Es el siglo que hace que la humanidad se multiplique por dos o tres veces su tamaño. Es el siglo de los grandes crímenes, ¿verdad? El siglo XX trajo a nuestro vocabulario palabras como gulag o campo de concentración, que fueron los campos que se utilizaron tanto en la Alemania nazi como en la Rusia estalinista para exterminar no solo opositores políticos, sino sectores enteros de la población, los judíos en el caso de los campos de concentración en Alemania, los ucranianos en el caso del gulag soviético, sobre todo el Holodomor en el año 32, ¿verdad? Y concluye, digamos, el siglo con la idea del fin de la historia, del agotamiento de la historia, cuando cae la Unión Soviética en el año 89. Nuestro siglo, bueno, ya llevamos 25 años del siglo XXI y es difícil tener una explicación, una épica
de qué es lo que ha pasado en el siglo XXI, pero ha sido el siglo de los grandes desórdenes, del regreso, de las guerras en Europa, es el siglo de las pandemias, aunque nosotros vivimos una muy importante, la del coronavirus, que ustedes recordarán. En realidad, durante el siglo XXI han habido un sinnúmero de pandemias, empezando por la de la gripe aviar, luego la del SARS, luego la del MERS. El COVID lo que tiene diferente es que por primera vez impactó masivamente en Europa y a partir de ahí se extendió una política mundial, pero digamos, enfermedades de estas características han habido muchas desde el inicio del siglo. La gripe aviar, las vacas locas, el SARS, el MERS, ya antes había estado el SIDA, ¿verdad? Como grandes pandemias. Es el siglo de las grandes crisis económicas. Solo en el siglo XXI hemos tenido la crisis de la dot-com en el año 2001, la gran crisis económica del 2007, la gran crisis económica del 2020, ¿verdad? Es un ciclo de muchas crisis económicas. Es el siglo de la desigualdad. La desigualdad nunca había sido tan intensa y tan morbosa como es en nuestro siglo, ¿verdad? Pero bueno, todavía el siglo está empezando. Solo llevamos 23 años del primer siglo. Pero entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos nace justo casi en el puro meridiano del siglo XX, el 10 de diciembre de 1948. Ha acabado la guerra, ¿verdad? Hay una crisis del liberalismo y de la democracia liberal, porque han surgido formas políticas que no aprecian la democracia liberal, el fascismo, el bolchevismo, el estalinismo, los movimientos de emancipación nacional, como el movimiento que emancipó a la India, que luego va a llevar adelante la Revolución China en el año 49. Y entonces, este texto funciona como una especie de conciencia sobre lo que ha pasado en la primera parte del siglo, la rudeza de las guerras, la rudeza de los campos de concentración, de las persecuciones políticas, de la desnacionalización, ¿verdad? Antes era, bueno, ahora ha regresado eso, por ejemplo, en Nicaragua está sucediendo eso, pero digamos, durante mucho tiempo asombraba mucho que los estados le retiraran la nacionalidad a sus ciudadanos. Por ejemplo, Trotsky fue, que es un bolchevique que se pelea con Stalin, ¿verdad? Es la mano derecha de Lenin. Stalin lo expulsa de la URSS, y le quita la nacionalidad, ¿verdad? Adorno y Horkheimer también pierden su nacionalidad alemana. Einstein también, por ser judíos, ¿verdad? Es decir, se transforman en apátridas, ¿verdad? Es una declaración de 30 artículos, no es un tratado. En realidad, los tratados de derechos humanos, que nosotros, digamos, a los que nosotros le demandamos al Estado de Costa Rica que respete, es un pacto que ocurre después, 30 años después, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Pero nosotros lo que leímos es la declaración del año 48. Actualmente hay nuevos tratados de distinto signo, que son el cuerpo básico de instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿verdad? Hay tratados de derechos civiles y políticos, hay tratados de derechos económicos y sociales, tratados contra el racismo, contra la discriminación a las mujeres, contra la tortura, tratados por el derecho de la niñez, tratados sobre los trabajadores migrantes, tratados contra la desaparición forzada. Tratado sobre los derechos de personas con discapacidades, es decir, hay una serie de pactos en derechos humanos que son los que uno le reclama al Estado, ¿verdad? Richard Rorty, un filósofo norteamericano, ha dicho que los derechos humanos son un hecho del mundo, es decir, nuestro mundo contemporáneo, no así, por ejemplo, el mundo del siglo XIX o el siglo XVIII, y tampoco el del siglo XX. Consideran que existen derechos humanos, es decir, es un hecho del mundo, así como consideramos que existe el sol y los ríos, las playas,
consideramos que existen los derechos humanos, es un hecho del mundo. Y en la sociedad global, en tiempos de paz, estas sociedades globales, cuando hay paz, tienen un lenguaje moral común, ¿verdad? Y este lenguaje moral común es el lenguaje de los derechos humanos, según Richard Rorty. Hay un antecedente de la declaración de 1948, que la declaración de 1789, la declaración del hombre y el ciudadano, que está emitido por los revolucionarios franceses entre 1789 y 1793. Ocurre la Revolución Francesa. Parte de sus declaraciones es la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Pero, digamos, la declaración de 1948, aunque se apoya en muchas ideas, sobre todo en las ideas de la libertad civil y de los derechos políticos, cambia algunos aspectos de la declaración de 1789. ¿Qué dice, entre otras cosas, la declaración, que a mí me parece importante analizar desde el punto de vista filosófico? Por ejemplo, dice, dentro de los considerandos, que sus objetivos son el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos inalienables de todos los miembros de la familia humana. El reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y es que este concepto, el concepto de dignidad humana, es el concepto filosófico central del derecho, de los derechos humanos, pero del naturalismo en general, si hay otros conceptos filosóficos, por ejemplo, que veremos hacia el final del curso, cuando discutamos la utopía de Tomás Moro, el libro que ustedes tienen que leerse. En el pensamiento utópico, en la utopía de Tomás Moro, el concepto central es la emancipación humana. Es el concepto central. En la sociedad que ha logrado la emancipación humana, es el concepto central. En el unilateralismo, en el derecho de gentes, el derecho natural, el concepto filosófico central no es la emancipación humana, sino que es la dignidad humana. Y los derechos inalienables que tienen los seres humanos tienen que ver con esta dignidad intrínseca que tenemos los seres humanos. Este concepto de dignidad, que es lo que quisiera que le pusieran atención en esta primera parte de la clase, en este video, tiene desde los textos muy antiguos, digamos, sobre la dignidad humana. No solo ha hablado la filosofía, la religión, también ha hablado sobre el tema de la dignidad humana en los textos del Antiguo Testamento. Uno puede encontrar reflexiones sobre la dignidad humana, y en todas ellas lo que se ve es que tienen, no, la dignidad quiere decir unas notas, unas características que tienen que ver con la libertad, con una cierta independencia, ¿verdad? Eso es lo que da dignidad. Los comportamientos dignos tienen como característica también una cierta majestad, ¿verdad? Un cierto reposo en sí mismo. Y eso hace que los seres humanos tengamos una especial posición como seres racionales ante los demás seres naturales, ¿verdad? Esta nota la ha dado la reflexión filosófica, pero también la teológica, ¿verdad? Que tiene que ver con, o sea, la dignidad es una característica de los seres humanos, porque tienen una cierta nota de libertad y una cierta independencia de sí mismo. Estas notas y esta especial posición de los seres humanos señala una diferencia ontológica, se dice en filosofía, es decir, una diferencia del ser en tanto que ser, digamos, de la cualidad de lo que las cosas son. Los seres humanos tenemos una diferencia ontológica en ese sentido. Que nos hace diferentes del resto de los seres vivos. Ontológicamente nos separamos de los seres naturales justamente a causa de la razón, y la razón es la raíz de la libertad, ¿verdad? Es decir, la dignidad de los seres humanos es intrínseca, es ontológica, tiene que ver con
nuestra esencia, la estructura de nuestro ser, y esa diferencia ontológica tiene que ver con que los seres humanos tienen razón y la razón es lo que nos hace libres, ¿verdad? Si no tuviéramos razón, no seríamos libres, ¿verdad? La razón es lo que nos permite que exista una relativa independencia de los condicionamientos naturales, los condicionamientos puramente naturales. Para Aristóteles, por ejemplo, libre quiere decir aquel que es dueño y señor de sus actos, y que precisamente ese hecho, ser libre, es lo que lo diferencia de los esclavos. Los hombres libres son libres porque no son esclavos, porque se distinguen de sus esclavos, porque son dueños y señores de sus actos. Es decir, tienen la capacidad de determinar sus actos, autodeterminar sus actos y asumir las responsabilidades de sus actos. En cambio, los esclavos no son responsables de sus actos porque no los deciden, los decide su amo, ¿verdad? Hay también una diferenciación que es leída desde la tradición teológica, es decir, desde el estudio de las religiones, que tiene que ver con la herencia judeo-cristiana de nuestro tiempo y con la interpretación bíblica, en el sentido de que los seres humanos, bueno, el hombre, el ser humano, es el señor de la creación. Y este señorío derivado viene de la creación. Es decir, hay una creación de un Dios y ese Dios le dio un señorío derivado a los seres humanos por encima del resto de animales, ¿verdad? Esta es la justificación teológica, digamos, de la divinidad intrínseca del ser humano, que no tiene por qué corresponder con la interpretación filosófica, pero también es parte del pensamiento y las tradiciones culturales que han construido la idea de la dignidad intrínseca del ser humano, que queda plasmada en la declaración de 1948. Tomás de Aquino, es un filósofo medieval, decía que los seres humanos tienen esta dignidad intrínseca porque están hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y como están hechos a imagen y semejanza de Dios, eso significa que tienen inteligencia, que tienen albedrío, libre albedrío, que tienen dominio de sí y dominio de sus propios actos, que son características divinas que compartimos los seres humanos con la persona divina, ¿verdad? Aunque nosotros no somos la persona divina, compartimos con la persona divina la inteligencia, el libre albedrío, el dominio de sus propios actos. Regresamos a Kant, del que hablamos al principio de este video. Y en Kant, sobre todo, tenemos que decir que es quien realiza una fundamentación trascendental de la dignidad de los seres humanos. Trascendental en filosofía quiere decir, trascendental en lenguaje vulgar quiere decir importante, pero trascendental en la filosofía kantiana quiere decir la condición de posibilidad de algo. Lo que quiere decir trascendental. O sea, ¿cómo es posible que haya una dignidad intrínseca de los seres humanos? Para Kant, el concepto de dignidad debe partir de distinguir dos cosas claves, creo que ya lo había hablado. Las cosas que tienen un precio o que tienen un valor relativo, las cosas se pueden intercambiar en el mercado, y las personas, que son fines en sí mismo, ¿verdad? Las cosas pueden sustituirse, pueden reemplazarse por cosas equivalentes en el mercado, se pueden intercambiar y por lo tanto pueden enfrentar un cálculo de bienes. No puede calcular si le conviene, ¿verdad? Cambiar una mesa por dos sillas o si le conviene cambiar una vaca por dos perros, ¿verdad? Uno hace un cálculo de los bienes, pero todo aquello que se eleva por encima de todo precio posible y que por lo tanto no admite ningún tipo de equivalentes, tiene dignidad. Es decir, si hay algo
que se eleva por encima del precio, que no tiene precio, que no hay forma de ubicarle, de asignarle un precio, porque no tiene un equivalente posible, ¿verdad? Es decir, las cosas que tienen valor similar son equivalentes entre sí, ¿verdad? Pero aquello que no tiene equivalente alguno tiene dignidad, ¿verdad? Y los seres humanos tienen dignidad por eso, porque no hay un equivalente de una vida humana. Digamos, una vida humana no puede ser equivalente a otra vida humana, ¿verdad? Cada una de las vidas humanas tiene una dignidad intrínseca que no es intercambiable por otra, ¿verdad? Entonces, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de 1948 justamente dice que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajante. Ahí está pensando en los campos de concentración, sobre todo. Actos de barbarie ultrajante para la conciencia humana, ¿verdad? Justamente los derechos humanos deben ser protegidos por un régimen de derecho para que el ser humano no sea compelido al supremo recurso de rebelión contra la tiranía y la opresión. Esta es la idea que es como el corazón de la lógica de los derechos humanos, ¿verdad? Los seres humanos tenemos unos derechos que son inalienables, que tienen que ver con nuestra propia dignidad como seres humanos. Los estados están obligados a cumplir esos derechos por dos razones. Uno, por la dignidad que es intrínseca a los seres humanos, pero también porque si los estados no se comprometen a respetar los derechos humanos, se transforman en tiranías, ¿verdad? Y frente a la tiranía existe el derecho supremo a la rebelión, ¿verdad? La suposición que siempre ha tenido el naturalismo es que un gobierno o un estado que no garantice los derechos que le son naturales a los seres humanos, la igualdad, la seguridad, la propiedad. Si hay un Estado que es capaz de arrebatar la libertad, la seguridad y la propiedad a sus ciudadanos, ese Estado sería una tiranía, ¿verdad? Y frente a la tiranía hay derecho de rebelión porque los Estados están atentando en contra de aquello que es lo esencial a los seres humanos. Es decir, se están colocando en guerra contra el Estado, se están colocando en guerra contra la condición humana, contra la naturaleza humana, ¿verdad? Se están colocando por fuera de la humanidad, ¿verdad? Y eso ha tenido el efecto, digamos, de una electrizante que tiene la lógica de los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, aquel que está en contra de los derechos humanos es porque no es un ser humano, está colocándose por fuera de la humanidad con esa declaración, ¿verdad? Lo cual tiene unos efectos polémicos que podríamos ver en el pasado. Una de las críticas importantes que hubo en los años 90 a la teoría de los derechos humanos fue sobre todo procesos de lo que se conoció como intervenciones humanitarias o intervenciones para defender los derechos humanos. Fue lo que hubo, por ejemplo, en Haití o en Bosnia. O todavía hay intervenciones así en países africanos, en Mali, por ejemplo, en Mali recientemente lo he escuchado. Pero digamos, la idea de que uno puede hacer una intervención para una guerra, para defender los derechos humanos, ¿verdad? Porque si uno hace eso, automáticamente coloca al enemigo, a quien combate en esa guerra, como no humano, ¿verdad? Es decir, como un perro, o menos que un perro, ¿verdad? Pero bueno, digamos, lo importante para ellos es que, y esta es la idea, porque la duda que puede haber es por qué son los estados los que garantizan los derechos humanos, si son estados que son, si son características de la naturaleza propia de los seres humanos. Tiene que ver con que los estados que no garantizan los derechos humanos son tiranías, y la tiranía te da el derecho a rebelión. Esto siempre ha sido una cosa muy electrizante de la teoría iusnaturalista, ¿verdad? Es decir, las grandes revoluciones burguesas, como la Revolución estadounidense, como la Revolución francesa, se hicieron en el nombre de los derechos naturales, ¿verdad? Y estas dos revoluciones tienen un gran peso
en la imaginación política y en la conciencia del mundo contemporáneo. También los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos que estamos estudiando, pretende una de las grandes aspiraciones que está desde la escritura de Kant, de la paz perpetua, ¿verdad? En muchos sentidos, muchos analistas consideran, yo considero que es así también, que el modelo de la ONU es un intento de llevar a la realidad una idea kantiana, que es la idea de la paz perpetua, de una sociedad de naciones, de voluntades libres, que ponga fin a la guerra. Solo parcialmente, ¿verdad? Hay una inspiración en la idea kantiana, aunque es claro que no se ha logrado eso porque las sociedades humanas que conocemos no han desaparecido la guerra ni nada parecido. Entonces, la declaración busca la relación amistosa entre las naciones, el fin de la guerra, busca promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Hay una suposición de que los estados que firmen esta declaración y estos pactos se deben comprometer a asegurarlos, ¿verdad? Permiten que tengan una concepción común, digamos, un lenguaje moral común en tiempos de paz, que sería el lenguaje de los derechos humanos. Permiten tener un ideal común por el que todos los pueblos y todas las naciones deben esforzarse, ¿verdad? Y permiten la construcción de instituciones que están inspirados en este ideal común de todos los pueblos y en esta concepción común, en este lenguaje moral común de los estados en tiempos de paz. Las instituciones que están construidas, están inspiradas por estos valores, deben también promover, mediante la enseñanza y la educación, los derechos humanos, asegurar por medio de medidas progresivas su cumplimiento, su reconocimiento y su aplicación universal y efectiva, ¿verdad? Y esto sería, digamos, la idea que quisiera que ustedes retuvieran como primera parte de la clase. Ahora recuerden que debajo de este video hay un foro que tienen que realizar haciendo una discusión que es, vamos a hacer un ejercicio mental. Vamos a tener a Cyborg, a Drácula y a un zombie. Y la discusión que tienen que hacer es quién de esos tres tiene derechos humanos y por qué. Bueno, gracias. Espero ver a alguno de ustedes en la movilización. Ojalá puedan participar. Ojalá que la Asociación de Estudiantes logre organizar la participación estudiantil en el evento. Y buenas tardes. Nos vemos el viernes en Métodos. Antes que se me olvide, ya que dije Métodos, hay todavía uno de mis grupos que no me ha mandado el documento de Métodos. Entonces le pido que por favor lo envíen para poder leerlo. Ahora sí, buenas tardes.